Hola chicos, les habla el profesor Miguel. Sean todos bienvenidos a la cápsula número 4 correspondiente a la semana del 25 al 29 de mayo. Vamos a comenzar retroalimentando la clase anterior, así que pon mucha atención a la finalización de la maqueta y a la resolución de la guía. Ahora retroalimentemos la guía. De lo que debieron haber leído, el suelo es la capa más superficial de la litosfera y está formada por ciertos materiales como fragmentos rocosos, minerales, materia orgánica, inorgánica, aire y agua, que se encuentran sobre la superficie de los continentes. El suelo mantiene la cubierta vegetal y en él se desarrollan las plantas, los animales y los demás seres vivos. Por este motivo, es importante evitar contaminarlo directa o indirectamente. Para que se conserve, es necesario llevar a cabo medidas de protección. Luego, en otra clase, vamos a trabajar específicamente las medidas de protección del suelo, de la litosfera. La pregunta dice que los suelos están formados por diferentes tipos de partículas, algunas muy finas y otras muy gruesas. Debido a esto, la textura de los suelos es variable y pueden definirse según este criterio, la textura. En ellos, ¿cierto?, los podemos clasificar en arcillosos, arenosos y humíferos, o también llamados limosos. Describe el suelo que se muestra en la imagen con la ayuda de los pasos que se presentan a continuación. Esta es la imagen. Primero ustedes debieron haberla observado, analizado y poder describir. Pregunta 1. ¿Qué se pide describir en la imagen? Si leemos en el enunciado, dice claramente describe el suelo que muestra la imagen. Por lo tanto, lo que se pide describir es el suelo de la imagen. ¿Qué criterios te permitirán describir el suelo de la imagen? Si subimos un poco al enunciado de acá, habla de la textura y que a través de ese criterio se pueden clasificar en arcillosos, arenosos y humíferos. Por lo tanto, el criterio seleccionado va a corresponder a la textura. Según el criterio que ya hemos seleccionado, ¿qué característica deberíamos considerar en la descripción? En el tamaño de la partícula, la sensación al tacto, que puede ser áspero, fino, moderado y grueso. Para esto puedes revisar las tablas de los tipos de suelo que hemos trabajado hace dos clases anteriores. Luego te pide anotar aquí algunas características que recuerdes tú o que te hayas apoyado de ciertas investigaciones que hayas podido hacer. Dentro de las que yo anoté corresponden a que el suelo de la imagen se ve relativamente húmedo. Esto quiere decir que puede retener agua en cantidades moderadas. Esto mismo permite albergar vida, puesto que se ve el crecimiento de una plantita. Es medianamente permeable, puesto que el tamaño de sus partículas es mediano, por ahí entonces puede atravesar el agua. Y cierto, se infiere que contiene una textura moderada al tacto, que no es ni tan gruesa ni tan fina. En el ítem 2 trataremos un poco acerca de la formación del suelo a lo largo de los años. Este es un proceso continuo y permanente que no para. Si podemos observar la imagen, lo podemos encontrar en tres etapas. El primero, que es el más antiguo, se le llama roca madre o también suelo primitivo. En él se pueden albergar formas de vida más simples como los líquenes, que son una simbiosis entre un hongo y una microalga. Al pasar de los años, producto de fenómenos meteorológicos como la lluvia, torrenciales obviamente, el viento, los movimientos sísmicos, el suelo logra deteriorarse, la roca madre logra meteorizarse, por lo cual se forma un suelo relativamente joven, el cual puede albergar formas de vida un poco más sofisticadas. Entre ellos podemos encontrar los matorrales y los arbustos. Luego, cierto, con el paso de los años, encontramos el suelo maduro. Es aquel suelo que está con alto contenido de materia orgánica, puede albergar árboles y la roca madre está altamente meteorizada. Si pudiéramos colocar aquí una etapa número 4, ¿cuál tipo de suelo colocarías? ¿Qué etapa del suelo? Personalmente yo colocaría un suelo contaminado y es específicamente lo que vamos a trabajar en las próximas clases. Para ello se nos pide describir ciertas características. ¿Qué criterio permitiría describir cada una de las etapas de formación del suelo según las imágenes? Primero, yo puse acá
el estado de la roca madre y segundo, el nivel de fertilidad. Si pueden ustedes observar, en las tres etapas es diferente. ¿Qué características van a permitir describir la parte más profunda? Primero, el estado, cómo está la roca madre, además de su textura y cómo es el nivel de meteorización. ¿Qué tipo de vegetación pueden albergar? Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto? Puede albergar el suelo primitivo líquenes, el suelo joven arbustos y matorrales y el suelo maduro árboles. ¿Cómo describirías cada una de las etapas? La roca madre o suelo primitivo como una base rocosa sin meteorizar y que puede albergar líquenes. El suelo joven, una roca madre medianamente meteorizada que puede albergar matorrales y arbustos. Y el suelo maduro es un suelo rico en materia orgánica y que puede albergar árboles. Y al final, ¿cierto?, describe de qué manera se está contaminando en la imagen. Se observa un suelo húmedo con materia orgánica y vegetales en descomposición. Lamentablemente tiene pilas enterradas que contaminan, arrojando mercurio, litio, plomo o cadmio, que pueden ser altamente nocivos para la salud al momento de consumir alimentos que puedan ser nutridos con este suelo contaminado. Vamos a la clase de hoy. Ya que armaste tu maqueta, ¿de qué forma el horizonte O puede mantenerse nutrido y fértil? ¿Cómo el hombre ha abusado de los recursos que nos provee el suelo? ¿Has escuchado hablar de la erosión? En la lección de hoy aprenderemos acerca de la erosión, y el objetivo corresponde a explicar las consecuencias de la erosión, identificando los agentes que la provocan y proponiendo medidas de mitigación. Para poder explicar el término, necesitaremos aunar criterios de tres tipos de ciencias: la edafología, la geología y la litología. Estas son las ciencias que se encargan del estudio del suelo y su naturaleza desde la dimensión física, química y biológica, como también de la relación que tienen con la dinámica terrestre. Pero hablando en sí acerca de la erosión, esta corresponde a una serie de procesos naturales que desgastan y destruyen los suelos y rocas de la corteza de nuestro planeta. Existen dos tipos de erosión. El primero es la erosión natural. Es aquella que es causada por agentes erosivos naturales, tales como el viento o la lluvia. Un ejemplo de erosión natural corresponde a la erosión fluvial. Esta corresponde al arrastre de los nutrientes del suelo producto de la acción del agua y la lluvia. La erosión eólica corresponde al arrastre de minerales y nutrientes producto de la acción del viento. Y la erosión glacial, correspondiente al arrastre de minerales producto del deslizamiento de los grandes campos de hielo. El segundo tipo de erosión es la erosión antrópica, la cual corresponde a las consecuencias que tiene la acción del hombre sobre el suelo. Entre ellos tenemos el sobrepastoreo, que corresponde al consumo excesivo de pastos por parte del ganado. La deforestación, más conocida como la tala indiscriminada de árboles. La sobreexplotación de cultivo cuando no se respeta los tiempos de descanso y recuperación del suelo, los incendios forestales y los procesos de ladera que corresponden al desprendimiento de tierras producto de la fuerza de gravedad o también conocidos como procesos gravitacionales. Ahora pon mucha atención a la actividad. Deberás desarrollar lectura de las páginas 231 a la 236 del texto del estudiante. Recuerda subrayarlo, buscar palabras en el diccionario para poder mejorar la comprensión del texto. Ahora pon atención a la actividad práctica. Como actividad práctica desarrollaremos el fanzine de la erosión. Primeramente, organiza tu lugar de trabajo, anímate y consigue los siguientes materiales. Texto del estudiante de este año, correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. Una hoja de blog, oficio, cartulina o de algún cuaderno viejo de hoja grande. Lápices pasta negro, rojo y azul, o puedes reemplazarlo por lápices de colores en el caso que no los tengas. Lápices de colores, una regla, lee también atentamente la guía de trabajo y apóyate de este video. Te estarás preguntando, ¿qué es un fanzine? ¿Qué es el fanzine de la erosión? Un fanzine proviene del inglés fan más magazine, que significa revista para fanáticos. Es una publicación periódica popular hecha por pocos medios y que trata de temas culturales y alternativos. Como ustedes lo harán y me enviarán fotos a mi correo electrónico, que después lo dejaré escrito aquí en el PowerPoint, yo lo publicaré en el siguiente video de la siguiente cápsula.
Como nuestro objetivo de la clase implica explicar la consecuencia de la erosión, el fanzine que realizaremos presentará un formato bien estructurado, pero puedes recurrir a tu imaginación si tienes otras ideas propias de tu estilo. Apóyate de las páginas 231 a la 236 del texto. Este será el formato que utilizaremos para poder crearlo. En el sector de acá deberás colocar una imagen acerca de la erosión. En el caso de que no puedas hacerlo, dibújalo. En la parte de acá deberás escribir una noticia científica que esté destacada. Si no encuentras porque no puedes investigar en internet, en la página 236 hay una noticia la cual deberá escribir el titular y resumirla acá en no más de 15 líneas. En el sector de acá deberás escribir una frase motivacional para invitar al lector. Aquí debes explicar qué es la erosión, para más abajo, identificar los tipos de erosión antrópica como también los tipos de erosión natural. En el caso de acá, escribe 5 formas para mitigar la erosión. Y en el caso de acá, escribe o investiga acerca de un científico chileno que haya aportado al estudio de la erosión. En el caso de que no tengas cómo investigar, apóyate de la página 231 y describe los aportes de Romina Almacia. Para finalizar, recuerda tenerlo listo antes del 1 de junio. Recuerda no gastar dinero en materiales ni salir de casa por ellos. Es la oportunidad de reutilizar materiales de tu hogar. Usa tu imaginación. Anímate a mandarme fotos de tu trabajo a mi correo electrónico para publicarlo en los siguientes videos. Con mucho cariño, profesor Miguel. Adiós.